¿Cómo te llamas? Piedad. Cuéntame, ¿qué te trae por acá? Me persiguen. Quieren hacerme añicos, doctor. Tiene que ayudarme. Tranquilízate. Acá estás a salvo. ¿Te sientes cómoda? La verdad, me siento un poco angustiada. Veré cómo puedo ayudarte. Comencemos desde el principio. Yo era una bebé roca de 16 millones de años, que vivía feliz en las entrañas de la Tierra. Hasta que de repente... una explosión me lanzó a lo desconocido. Me vi rodeada de otras como yo, sobre una monstruosa máquina. Oh, ¿a dónde me llevan? Providencialmente pude escapar, pero lo que entonces vi fue espantoso. Las rocas, esa horrenda máquina las trituró hasta convertirlas en polvo. Querían pulverizarme, así que huí lo más rápido que pude. Por mucho tiempo vagué sin rumbo ni destino, como una piedra en el camino, rodé y rodé. He tratado de insertarme en la sociedad, como pisapapeles, como sujeta puertas, como juguete de niños. Pero unas voces desconocidas me persiguen. Ya no sé qué hacer, doctor. Ya no sé quién soy. Tranquila, Piedad. Ya has dado el primer paso al venir hasta acá. Pero por hoy, nuestro tiempo ha terminado. ¿Qué? Pero doctor Pelo, tiene que ayudarme. La única que puede ayudarte eres tú misma. Yo solo te puedo dar las herramientas. Si hubiera querido herramientas, ¡habría ido a la ferretería! ¡Muy graciosa! Voy a estudiar tu caso en detalle y nos vemos la próxima semana. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué me atormentan? ¿Por qué me atormentan? ¿Dónde están? ¿Qué quieren de mí? ¿Quiénes son? Eres de las nuestras. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? ¡Amiga! ¿Quiénes son? ¿Qué quedan ahí? ¡Basta! ¡Salgan de mi cabeza! Oh. Doctor, ha sido una semana terrible. Tranquila, Piedad. Adelante. ¿Solucionó mi problema? Solo tú puedes solucionar tu problema. Yo solo te puedo guiar en tu camino y decirte una gran verdad. Que tú no eres solo una roca. Eres cobre. ¿Qué? ¿Se volvió loco, doctor? Míreme, yo soy una vulgar roca. Te equivocas. No eres una roca vulgar. Eres una roca mineralizada con el potencial necesario para convertirte en cobre. Tus amigas no murieron al convertirse en polvo. Simplemente iniciaron su transformación. Es lo que los psiquiatras llamamos crecer. Yo no quiero crecer. Soy feliz siendo una roca. Y ahora me iré de aquí para seguir con mi vida. Como gustes. Es tu decisión. Pero si no enfrentas a tus fantasmas, te seguirán asediando. Está bien, me quedo. ¡Excelente! Ahora que decidiste quedarte, ya podemos irnos. ¿A dónde? Ya lo verás. Interesante. ¿Qué es tan interesante? ¿Ver cómo mis amigas rocas terminaron convertidas en pulpa espumosa? Según este libro, esta pulpa espumosa es parte de la metamorfosis, un estado de transición entre la roca y el metal. Las rocas extraídas se reducen de tamaño en chancadores y molinos, hasta convertirse en un fino polvo que se mezcla con agua, reactivos químicos y aire en forma de burbujas. En la pulpa que se forma, las partículas que mantienen cobre se adhieren a las burbujas, separándose del resto de los minerales, formando un concentrado que es filtrado y llevado al proceso de fundición.
donde desaparecerán para siempre. Como las rocas que eran. En la fundición, a 1200 grados Celsius, el cobre contenido en el concentrado se separa de otros elementos, como fierro, sílice y azufre, pasando a constituir el cobre metálico. ¡Ey, Piedad! ¡Tanto tiempo! Hola, ¿quién eres? ¿No me recuerdas? ¡Éramos compañeras en el subsuelo terrestre! Ah, sí, no te reconocí, qué tonta. Te ves diferente. ¡Oh! ¡Pues tú estás igual! ¡Chicos, miren! ¡Es Piedad! ¡Hola, Piedad! ¿Dónde has estado? ¿Y por qué sigues siendo una roca? Bueno, la verdad es que... ¡Vamos, Piedad! ¡Sácalo de tu interior! Me da miedo ser triturada, convertida en pasta y luego incinerada a temperaturas infernales. Así como lo dices, suena un poco terrorífico. ¡Pero ser un cátodo como nosotros es magnífico! Debemos irnos, jefe. Nos espera una gran cita con el futuro. ¡Oh, es verdad! ¡Hasta siempre, Piedad! ¡Que seas una roca gris y feliz! ¡Piedad! ¡Oh, no! ¡Son las voces de nuevo! ¡Por favor, doctor, dígales que se callen! Mejor escúchalas con atención. ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por sus múltiples propiedades, el cobre está en todas partes. ¡Oh! En pernos, tuberías, calcetines, sartenes, computadores, autos, hospitales y hasta en los barcos. Piedad, ¿cómo te sientes? Es raro, pero ahora todo cobra sentido. ¿Doctor Pelo? Sí. Creo que estoy lista. Qué bien, Piedad. Me alegra que así sea. Muchas gracias y hasta pronto. Allá va una roca valiente. ¡Doctor Pelo! Disculpe, pero no la conozco. ¡Soy yo, Piedad! ¡Ahora soy una placa de cobre! ¡Oh, Piedad! ¡Qué alegría verte! Solo venía a despedirme y a darle las gracias. Estoy a punto de embarcarme a China para convertirme en circuitos de smartphone. ¡Wow! Y Piedad, cuéntame, ¿cómo te has sentido? ¡De maravilla! Emocionada por las sorpresas que me depara el futuro. ¡Excelente! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Gracias, doctor! ¿Piedad? Dígame, doctor. Ya que vas a vivir en un smartphone, no te olvides de llamarme. Lo haré. O al menos le mandaré un mensaje de texto. ¡Ja, ja, ja!